Voy a hacer un pequeño argumento sobre la innovación que hoy vamos a llevar adelante, ¿de acuerdo? Pues la RDF, esto lo ha hecho la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo, la RDF, donde en un principio se nos propuso el trabajo de investigación sobre restos mortales que había de soldados muertos en la guerra civil, y bueno, y hemos llegado hasta el día de hoy aquí. Fueron sumados en esta primavera de 2012 y hoy pues toca inhumarlos. RDF os agradece a todos la asistencia a la inhumación que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Vamos a homenajear y dignificar a los olvidados, a los desaparecidos, para darles el respeto al que las personas nos debemos por ser seres humanos. Cada vez que realizamos un acto similar en cualquier parte del mundo, y en el caso que nos ocupa en España, lo ampliamos a todos. Todos los que quedan por exhumar, tanto soldados como represaliados, es decir, soldados asesinados por una guerra civil y represaliados asesinados por un genocidio en abuso de poder. Siguen siendo demasiados los que esperan ser recuperados para su respeto en una tierra que no les pertenece y que no querrían con toda seguridad estar. Muchos más son los familiares que los buscan, de los cuales poco a poco van muriendo por la edad, con el dolor que solo se puede entender en su magnitud, quien es o ha sido víctima del franquismo. El terrorismo estatal, dictatorial, al que fue sometido el pueblo español durante el franquismo, es 1.000 millones de veces superior en democracia en la que vivimos por pasadas minorías asesinas que no dejan de ser sometimiento de igual modo hacia el pueblo, pero no deja de ser, por lo tanto, terrorismo. Y del caso que nos ocupa, muertos por terrorismo fascista. Estoy haciendo un llamamiento a quien quiera escuchar. Estoy diciendo que tenemos la obligación de exhumar a nuestros hermanos, porque todos somos personas, todos somos seres humanos, y no podemos obviar a ningún desaparecido forzoso simplemente por no ser familiar nuestro o no tener una buena relación con la familia del desaparecido. Hay que dejar al margen las ideologías y ensalzar el respeto al ser humano con un enterramiento digno, que es lo que nos diferenciará de un estado salvaje y bárbaro. Las asociaciones que dedicamos nuestros esfuerzos a las exhumaciones cada vez nos lo ponen más difícil. La ratificación de la mal llamada memoria histórica del año 2007 tan solo nos permite sumar una fosa común por convocatoria, cuando tenemos cientos de fosas por abrir. Para llegar hasta poder sumar una fosa común, requiere de un sobreesfuerzo de trabajo difícil de cumplimentar. Se requiere un equipo profesional multidisciplinar, que abastezca toda una serie de funciones lo más unificadas posible, como son los trabajos de investigación, localización, excavación, exhumación, realización de pruebas de ADN, estudio antropológico y dignificación por medio de inhumación, como vamos a hacer hoy. Estas tareas bien realizadas no siempre se cumplen. La falta de profesionales con experiencia cierta de cómo se ha de llevar a cabo una excavación en busca de restos mortales puede realizar un mal trabajo, sobre todo porque los trabajos tienen que ir acompañados de un sentimiento especial y de respeto por los buscados. Eso es lo que tenemos que evitar, irresponsabilidad por medio de la falta de preparación, de inexperiencia, o simplemente porque no todos sirven para estas labores. Para sumar tiene que haber un buen equipo. Nosotros tuvimos que llevar a cabo una segunda expedición, aunque solo pudimos volver al lugar donde ya se había excavado, y gracias a ello pudimos conseguir justamente recuperar restos óseos de otros dos soldados, además de los otros dos exhumados en la primera fase, y dar testimonio vivo de lo dicho por nuestro testigo Roque Moya sobre la ubicación de los dos restos mortales que ubicó en el Carrascal la ermita, pero que desgraciadamente tan solo tuvimos tiempo y presupuesto para una semana, por lo que no pudimos excavar en el morro una vez más, tal y como pretendíamos y hubiésemos deseado, ni excavar en el barranco El Santo en busca del cráneo del soldado que ya no apareció en la primera expedición. En este argumento tengo la obligación de dar mis máximos respetos y agradecimiento a la persona que ha hecho posible las exhumaciones en la Villa de Olba, por su esfuerzo, por su trabajo, por creer en todo momento
que una buena labor en profundidad tendría una compensación al recuperar los restos mortales a los que hoy vamos a inhumar. Y me refiero a nuestra secretaria de la RDF, técnico, directora, coordinadora y médico especialista, la cual compartió en parte su gran profesional con el laboratorio reconocido como posiblemente el mejor genetista, don Ángel Carracedo. Y me refiero a mi querida Ángela Piñeiro Acción. Muchas gracias, Ángela. Por favor, pido un fuerte aplauso para Ángela. Asimismo, la RDF agradece a los profesionales que con todo respeto y conocimiento han contribuido a generar un poco más de la historia de España, de la historia de Ola. Entre otros, al Ministerio de la Presidencia, obligatoriamente, que es con quien contamos las ayudas para poder llevar adelante todos estos trabajos, Patrimonio Cultural de Aragón, a José Medina, Laura Gil, Mariví Pastor, Clemente González, el alcalde de Ova, Federico Manuel Martín, que nos ha apoyado en todo momento, a través también incluso del Pleno del Ayuntamiento en su conjunto, con todos sus concejales, a las secretarias, que mil llamadas, mil documentos, las dos Rosas, al Alguacil Santiago, que en todo momento ha estado a nuestra disposición, Maximino Villanueva, Manuel Villanueva, y a todos los ciudadanos de la villa y tantos más que a lo largo de 3 años que ha durado todos estos trabajos han contribuido de alguna manera al poder llegar a realizar este póstumo homenaje que hacemos a los que murieron por defender los derechos de la libertad. Muchas gracias a todos vosotros. 4 son los dignificados hoy. 5 los que descansan en paz, por fin. Digo 5 porque en este cementerio hay otro soldado sumado en el año 2011, por otra asociación, pero cuyos trabajos de investigación y localización realicé yo mismo personalmente desde hace precisamente pues, 3 años. Lo que realmente importa es que recuperemos dignidad. Cada vez que devolvemos a las familias a sus seres queridos, damos respeto merecido a quienes sumamos. Y hoy, en este caso, que murieron luchando por la democracia y por la libertad. Las banderas en ocasiones tienden a separar a los pueblos, a pesar que en otras ocasiones resultan imprescindibles para diferenciar al opresor del oprimido. Pero esta vez estamos obligados a poner visiblemente una bandera republicana porque los hoy inhumados dieron sus vidas por lo que defendían esta, que no era otro que el sistema de libertades. Otro caso sería ensalzar otro estandarte que hubiera servido para generar un golpe de Estado y una guerra civil, para acabar con una democracia establecida similar a la que hoy día todos nos acogemos con las manos abiertas, aun siendo mucho más mejorable. La RDF quisiera volver a la Villa de Ola, que tan gratamente nos ha acogido en distintas ocasiones, y que hemos tenido la suerte que se nos ha permitido por parte de su alcalde y población disfrutar de su magnífico paisaje, gentes, aldeas, de retener nuestras retinas y memoria tan maravillosa experiencia y única entre las demás de lo que hoy es la villa de Olva. Gracias a todo el pueblo de Olva. Muchas gracias. La RDF quiere hacer un agradecimiento especial a los profesionales, artistas de interpretación de la poesía, de la danza, de la fotografía y demás profesionales de las que vosotros los profesionales os ocupáis. Organizan este acto Rousseau Sala, Maya Kahan, Ramón Bartrina, está por ahí, Coral Ríos, Philippe Deya, nuestra querida Carmen, que no, tampoco ha podido estar hoy, desgraciadamente, Laura Gil, nuestra inseparable arqueóloga, y perdonad si me dejo a alguien. Y hemos dejado para el final la pieza clave de todo el proceso. Y me refiero a nuestro mejor testigo y querido amigo Roque Moya, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Gracias también a su hija Merche Moya, que tantas veces tuvimos que llamarle a pesar de estar la familia en duelo, como bien podéis saber los del pueblo,
y bueno, nos atendió siempre con todo cariño y todo respeto. Desde aquí, muchas gracias, Merche. El material bélico extraído durante las excavaciones ha sido entregado a su alcalde. Ha sido clasificado, catalogado por Antonio Carpi, licenciado en Derecho y Criminología y experto en balística. Y vuestro ayuntamiento tiene previsto la creación de un museo o de un centro de interpretación de la Guerra Civil Española y posguerra, por lo que suponemos que se creará tal instalación adecuada para tal evento y exposición de todo el material. El material bélico recogido es abundante. De meses estará disponible el libro Memoria Final con todos los trabajos que se han llevado a cabo en la Villa de Olba, donde se explicará todo el proceso desde el principio hasta el final, las investigaciones con documentos inéditos hasta llegar al día de hoy, la inhumación. Y bueno, pues nada más. A continuación vamos a pasar a la lectura de poesía y empezaré yo con una poesía. Muchísimas gracias.